Hello. Ya casi, casi se vació la casa, miren. Miren lo que queda aquí. Quedan prácticamente las teles nada más. Unas cuantas cosas tienen que meterse en cajas. Este cuarto ya está vacío. No sé si se acuerdan el montón de cosas que tenía yo aquí. Ya está vacío. Y por acá, ya quitamos el mueble de acá. El comedor ya se lo llevaron. Estaba armando las camas, quiere que durmamos allá hoy. Así que a lo mejor hoy va a ser la primera noche en la casa. ¿Estás contenta porque vamos a irnos a la otra casa o te quieres quedar aquí? ¡La otra casa! Este es un video patrocinado por Chromebook. Hello, my beautiful friends. ¿Cómo están, amiguísimos? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal, una familia chilanga. O como Naita nos dice, chin. Ay, amigos, acá ando por acá. Of course, aquí ando por acá. Claro. ¿Se dieron cuenta? Ahora estaba levantando el último tapete de este cuarto. Aquí tengo una caja llena de cosas que no quise sacar. O sea, que son cosas que quiero tenerlas cerca de mí. Computadoras, cámaras, cosas que sé que ocupo y que no quiero que se me desaparezcan de la vista. Y mi maquillaje. Que últimamente no me he estado maquillando, amigos, de tantas cosas que tengo que hacer. Hoy dije, no, hoy me voy a poner un poquito así para no verme tan fatal. Igual el acné se me ha estado ya como que bajando porque había estado súper hinchada de la cara, amigos. Horrible, pero bueno, ya, ahí vamos. Y ya terminé de desempacar la recámara. De empacar la recámara. La desempacada va a ser otro rollo. De eso hablamos después, amigos. El cuarto de Nathan también ya está prácticamente vacío. Y ahorita el chilango anda llevando carga. Ayer llevó una y ahorita está llevando otra. Y mientras él llega, yo voy a ordenar un poquito de comida porque me estoy muriendo de hambre. Bueno, nos estamos muriendo de hambre todos, pero ya no tenemos nada para cocinar aquí. No tenemos sartenes, comida, no tenemos nada. Entonces vamos a ordenar comida en línea, que últimamente el internet, bueno, siempre me ha importado el internet, pero últimamente es como que algo de lo cual yo dependo día con día. Y bueno, amigos, ustedes saben que yo dependo del internet para muchas cosas. Vamos a decir que pues para trabajar principalmente, porque gracias al internet puedo compartir con ustedes nuestra vida diaria, ¿verdad? Así que el internet pues prácticamente es mi vida. Pero también dependo de la tecnología, obviamente, para hacer muchas cosas posibles, ¿verdad? Últimamente estoy súper enamorada de Chromebook. Últimamente, hace varias semanas que les he estado mencionando, estoy súper enamorada de mi nueva computadora / tableta / todo para mí, mi Chromebook. La verdad es que me encanta porque, como les comenté, es súper liviana. Quiero enseñarles un poquito y también quiero agradecerle a Chromebook por patrocinar este video. De verdad lo agradecemos muchísimo, el hecho de que nos vean como una familia que puede ser vocera de sus maravillosos productos. Entonces quiero platicarles Chromebook, cómo me ha salvado la vida y lo mucho que me ha facilitado la mudanza, entretener a mis hijos, hacer miles de cosas que tengo que hacer en línea ahora que nos estamos mudando, ¿ok? Así que déjenme les enseño por qué me encanta a mí mi Chromebook. Como ya les había mencionado, es súper ligera. ¿Por qué les digo computadora / tableta? Miren, porque esta hermosura se voltea de esta manera, ¿ven? Prende súper rápido, my beautiful friends. Esta cosa no tienes que, o sea, como ahorita que la abrí, prendió. Y yo la había apagado, ¿verdad? No tienes que apretarle ningún botón ni nada. Automáticamente prende. Tiene su teclado de este lado, pero también
si la pones en modo tableta, fácilmente tiene su teclado aquí también. Está conectada con mi cuenta de Microsoft. Entonces nada más tengo que escribir aquí mi contraseña para poder acceder a mis emails y a todas esas cosas que necesito acceder día con día. Y una vez agregando mi contraseña, automáticamente me lleva a las páginas más maravillosas del mundo. Como por ejemplo mi canal de YouTube. No, me lleva a las páginas que estaba viendo la última vez que la estaba usando, ¿verdad? Por acá tengo mi correo, por acá tengo mi canal en YouTube y todas esas cosas, así que por eso me fascina. Estamos usando en modo tableta, pero se nos hace muy complicado usarla así. También la podemos poner de esta manera. Automáticamente la pantalla se da vuelta y entonces tienes una tableta, ¿verdad? Si la quieres usar en modo computadora, simplemente volteas así. La pantalla se vuelve a voltear y tienes tu computadora que puedes utilizar, como les digo, como una laptop. La puedes manejar o como una tableta, ¿verdad? Pero la razón por la cual yo estoy ahorita aquí, como les había mencionado, es porque quiero ordenar comida aquí en mi área. Tenemos un servicio que está ligado a varios restaurantes que están cerca de donde yo vivo. Entonces puedo ingresar a esa página y déjenles enseño ahorita. Y escojo por aquí el restaurante que más me guste. Miren, tenemos muchísimos restaurantes. No sé, estaba yo pensando en ordenar de un restaurante que me gusta bastante, de hamburguesas. Nada más que, como les digo, son muchísimos, así que lo tenemos que buscar de uno por uno. Bueno, ya tengo mi página por acá. Quiero ordenar unas papitas. Se me antojan unas papitas. Una hamburguesa. A los niños les voy a ordenar unos pollitos. Ay, no, estos no son. Unos pollitos. Ahorita voy a agregar mi dirección. Ya por acá ya hice mi orden, My Beautiful Friends. Ya nada más voy a pagar. Aquí ya tengo mi tarjeta agregada por acá. Y y espero. Dice que aproximadamente se va a tardar unos 40 minutos en llegar la comida. De lo que la comida llega, yo voy a seguir empacando, a guardar unas cosas, voy a peinar a Yuyus. Y vamos a seguirle dando por acá, My Beautiful Friends. Y así de fácil, como vieron, My Beautiful Friends es pues una comida. Ahorita me voy a fijar si encuentro una casita en renta de tiempo corto. Se llaman Short Term Rentals. Para ver si encontramos algo cómodo en donde podamos vivir más o menos una semana, en lo que se terminan de hacer los baños y se termina la cocina en la casa. Si no, pues ya vamos a ver cómo nos las arreglamos, ¿no? También otra de las cosas que me encanta de mi Chromebook es de que me sirve bastante para entretener a mis hijos. Como por ejemplo cuando peino a las niñas, que puede ser una batalla campal a veces, prenderla, ponerles Netflix, que por cierto es parte de las aplicaciones. No tengo que meterme a la red, sino que me meto a las aplicaciones usándola como tableta y automáticamente mi cuenta está ahí agregada y mis niñas pueden ver Netflix, mis niños pueden ver Netflix. Especialmente cuando las estoy peinando, les pongo su programa favorito y es como si nada, me dejan que las peine, como si yo ni siquiera estuviera ahí. También pueden dibujar los niños, pueden dibujar. Miren amigos, trae su plumita aquí, lo cual hace súper fácil de navegar. Y aquí, como pueden ver, estoy metida en el Google Play Store. Y aquí bajas las aplicaciones que a ti te gusten. Ya pueden ser para entretener a tus niños, juegos, lo que sea. En este caso voy a buscar por aquí Netflix. ¿Sí ven? Netflix. Y la vamos a instalar. Ok. Se bajan súper rápido, ¿vieron qué rápido fue eso? Oh my god, también tenemos Instagram por acá. Instagram, ustedes saben que yo los uso muchísimo. Netflix ya lo bajamos. Para acceder a mis aplicaciones nada más hago esto. Puedo, si no lo veo aquí, lo escribo, pero está inmediatamente aquí. No tengo que meterme al internet en sí, pero como es una computadora / tableta, la podemos utilizar como tal. Y como pueden ver, aquí tenemos todo lo que es contenido para niños en su Netflix. Así que yo nada más se los dejo en el modo de niños y me aseguro que ellos estén viendo programas que son adecuados para su edad. Así que por eso me encanta esta computadora. Me fascina. Pienso yo que si estás buscando algo que te sirva a ti, ¿verdad? Para hacer cosas como pagar
tus facturas a tiempo, buscar cositas que necesitas. Yo como por ejemplo, ahorita que también estuvimos comprando cosas para la casa, inmediatamente me metí a buscarlas en línea. Y es una computadora personal que puedo utilizar para mí y que se la puedo prestar a mis niños en unas cuantas ocasiones, ¿no? Durante el día o durante la semana, depende de cuánto tiempo les des a sus niños para que ellos utilicen la tecnología, ¿verdad? Así que pienso yo que es una buena compra, pienso yo que que te va a ayudar muchísimo, tanto como a mí. Y como les digo, es súper fácil de llevar para todos lados. No pesa nada, se carga súper rápido y su batería dura muchísimo. Si quieren aprender un poquito más sobre esta maravilla de Chromebook, les voy a dejar el link en la parte de abajo. Les aseguro que van a poder leer y aprender muchísimo más de lo que yo les acabo de decir ahorita a grandes rasgos. Lo que a mí me gusta como mamá, como una persona que trabaja en línea. Entonces vayan y visiten el link que está aquí abajo para que aprendan mucho más, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a seguir con el vlog de hoy. Tengo muchísimo que contarles y muchísimo que enseñarles. Así que vámonos a ver qué nos depara el día de hoy. ¡Hello! ¿Ya comiste? ¡Boca! ¿Sí? ¡Hola! Por acá está Don Vicente Fernández. Ay, Ulises, me ganaste, yo acabo de ordenar comida. ¿Sabes qué? De todas maneras, esa comida tarda un poquito más en llegar. Sí, pero está más bueno, ¿no? ¿Está mientras, buena, bueno, ¿no? Tú has estado desde tempranito, ¿no? Desde las 5 me levanté, pero nomás al baño. Ay, miren qué pizza se ha visto. Ya, a mí. Bien bonita. ¿Será mal desayunar pizza? Mi abuelita no quiere. Déjeme su opinión en los comentarios. ¿Tú qué opinas, Vicente? Mami, ¿qué opinas de desayunar pizza? Mami, mami, ¿qué pasó, mi amor? Es el último. ¿O prefieres café con leche y pan? No, está más fregado. Te volteé a ver así. ¿Café con leche? Ya comí, ¿sí? Eso fue en la mañana. No, pues yo me levanté y me metí a bañar porque no sé cuánto tiempo vamos a estar sin agua. Así, amigos, que ¿quieres soda? ¿Dónde está tu abuelita Lupe? Suele una soda a la madre, ¿eh? Amiguísimos, pues por acá seguimos empacando. Ya no estamos empacando, le estamos empacando cosas. Ya casi se vació la casa, miren lo que queda aquí. Quedan prácticamente las teles nada más, unas cuantas cosas tienen que meterse en cajas. Este cuarto ya está vacío, no sé si se acuerdan el montón de cosas que tenía yo aquí. Ya está vacío. Y por acá ya quitamos el mueble de acá, el comedor ya se lo llevaron. Tenemos este cuadro, este de acá. Este lo estoy vendiendo. He vendido muchísimas cosas. Y aquí también ya no hay nada. También vendí el escritorio y la silla que estaban aquí. Prácticamente lo que queda son cosas así como que, así como que aventadas, lo ultimito que quedó. Pero yo me estoy dedicando a vaciar el refri porque ahorita lo que va a hacer Ulises, ahorita que regrese, porque se fue a llevar unas cosas a la casa. Esto lo que va a hacer es llevarse el refri y me pidió que lo vaciara. Entonces ya nada más voy a meter aquí lo que sirve. Gracias a Dios que ya tenemos luz. El gas lo van a conectar mañana. Y agua tenemos. El problema es que no tenemos regaderas todavía, ni inodoros. Entonces, vamos a tener todo. El internet, ese sí, no vamos a tener porque no, como siempre, no llamé para transferir el servicio a tiempo. Entonces, el internet nos llega hasta el 11. Así que no sé, amigos, qué tan complicado va a ser tenerles videito. Ahorita vamos a ir a... Ya está vacía esta. Ahorita vamos a ir a ver cómo van las cosas por allá, en la casa. Porque está súper tirado, me imagino también. O sea, están llevando las cosas, pero no lo están acomodando.
Y no sabemos si vamos a dormir hoy aquí o vamos a dormir allá. Pero ayer también estuvimos empacando, así que les voy a dejar unos clips aquí de lo que anduvimos haciendo ayer, para que más o menos tengan una idea de cómo fue avanzando la mudanza. Traemos cosas en la camioneta y traemos cosas acá en esta trail que rentó Chilango. Está bastante grandecita y le cabe mucho. Entonces esperamos que no sean muchos viajes lo que se tenga que hacer. Y pues acá hay un desastre, olvídense. Ahorita eso no se va a arreglar. Conforme pasen los días ya van a ver ustedes mejor, ya saben. Pero este... miren. Agarré cámara, Rosita. Ya van a empezar a bajar. En lo personal, pues yo a cargar no. Pues no puedo cargar ahorita pesado. Y eso ya ustedes saben por qué. Pero traer cosas en la camioneta, definitivamente sí. Y sí cargo una que otra cajita que no está muy pesada. Pero nada así brusco, porque pues no queremos meternos en problemas, ¿no? Pero estamos felices de ver un poco de... de avance en la casa, amigos. Yo no sé. No sé qué estoy haciendo aquí. Apagué el ventilador. Es que no le sé todavía estos. Ok. Pues miren, no sé en qué me quedé con ustedes por acá en los videos. Porque en Instagram les dejo todo como que más al día. Ay, sí. Mi pechito, mi amor. Te mereces un masajote así, pero profesional, amor. No, sin final feliz. Miren, ya pusieron el grout aquí, en lo que viene siendo esta parte del piso. Ya lo pusieron. Era lo que estábamos esperando para poder venir a meter cosas aquí. Miren, la recámara de las niñas. Ya van a empezar a armarla. Y por acá la del viejito. Ya tiene piso todo esto. Entonces eso nos tranquiliza un poco. Ese puro silencio es una bien grande. Ajá. Sí, allá se miraba chiquito. A ver qué cabe. Ya sabes, ahí está el storage. Como les digo, no sé qué tanto habíamos quedado. Este es el candelabro que teníamos en la otra casa, en el comedor. Y lo pasamos para acá, a este comedor. Espera, porque aquí lo vamos a poner el comedor. En el baño pusimos, entonces se tiene que dar otra mano a las paredes. Aquí este baño todavía está a medias, todavía no se comienza, pero pusimos esta lamparita y este candelabro aquí. Como les digo, aún no se termina. Este baño se va a estar trabajando en él en estos días. Así que van a ver ustedes el cambio. Ustedes tienen que poner puertas, pero son cosas que podemos vivir aquí mientras las hacen, ¿no? El piso era lo que importaba para no estar estorbando. Y pues, la pintada, ¿no? Ya la segunda se le puede dar con tiempo. ¿Cómo te sientes, mi amor? Ay, mi vida. Por el proyecto, apenas. Porque tu esfuerzo está dando resultado, mi cielo. Qué chulada de casa construimos. Todavía me falta mucho, pero ahí estamos. Tienen nuestra super puerta, magnífica. Esta puerta se atornilla y se desatornilla. Ok, esta puerta es personal, ¿verdad, Chilango? Es una edición limitada. Sí, claro. Ok, amiguísimos, pues ya dejaron las cosas en la casa. Pero el Chilango no quiso dejar las cajas. Dijo que todavía no tenía caso tenerlas ahí y que las íbamos a dejar en el storage. Entonces se adelantó a bajar las cositas que están en el camión que les menciono. Y yo voy a ir a la casa a traer el candado. Y de ahí me voy a ir al storage a llevarles las cajas para que las pongan ahí. La verdad, el último ya no se supo ni qué onda. Que hay en las casas, ni dónde vamos a dormir hoy. La cuestión es que esa casa donde estamos se vacía porque se vacía. Le hicimos justo a tiempo.
Vengo llegando a la casa. No sé dónde están mis hijos, que están ahí arriba. Miren, ya todo por acá está prácticamente vacío. Nada más que vine de una carrita porque tengo que llevar el candado a Ulises al storage. ¡Ey, muchacha! Miren acá. La recámara de Miguel ya se la llevaron. ¡No! ¡Mira! Miren. Abby, enrolla ese tapete. Doña Lupe. ¡Mami! ¡Hola, muñecona! ¡Lippy! ¿Chimpy? No, no es Lippy. No es Lippy. ¡Oh, aquí está! Se nos había olvidado este candadito. Se nos olvidó el candado. Ya vamos para el... Vamos para el storage. Va a meter las cosas porque él le dijeron que va a estar en el camión hasta ahorita. Y les toca ir a meter, les toca el candado. Y me dijo que las cajas las quiere meter en el storage también, las que traigo en la camioneta. Son las cosas de la cocina. Los condimentos, la comida y todo eso. Está bien porque pues allá no hay ni cosita. Ajá. Ándale, pues ahorita vengo. Ay, Dios mío, pero ya están mis hijos, miren, viendo la tele. Mi cama ya no tiene colchón. Y aún así se mira interminable. Tengo gripa, por cierto. Miren, amigos, acá anda el chilango. Y acá llegué yo con el candado. Y parece que el lugar está pequeño. Bueno, al menos de que ya hayan bajado todo. Wow, ya casi, miren, ya casi vaciaron todo de aquí. Puros sillones, estamos guardando aquí. ¿Sí van a caber las cajas? Más el cuerpo se mueve por inercia. Yo creo que ahí estás, en verdad. Te lo puedo decir, ha sido la. Yo pensé que la otra vez había sido la más difícil cambiada. No. Esta. Es que como esa casa estaba tan grande, nos pusimos a meter y meter, ¿verdad? No lo hagan. A busque y busque, no lo será. Qué desastre. Ahí viene una cajita. Creo que falta un cuadro y ya. Ya terminaron, amigos. Miren, ya no tengo nada aquí. La única, es una cajita chiquita. Bueno. ¿La metiste? Sí. Mañana hay que venir otra vez, ¿no? Voy a sacar lo de aquí. Ah, hay algunas cosas del oso ese enorme. O sea, se ocupa la mitad de la casa, papi. No, pues eso no te vas a llevar, mami. Sí. El problema es que nadie lo quiere comprar. Pues echar a la basura, mami. El chilango quiere que eche mi oso a la basura. Ay, Dios mío. No estoy cargando nada. Traigo una alergia en este ojo, amigos. Miren cómo lo traigo, ¿ven? ¿Ven cómo lo traigo de aquí? Me duele horrible, horrible. No les puedo explicar cuánto me duele. Pero bueno, ya se está acabando este desastre. ¿Ya? No trajimos tijeritas para abrir el candado. ¿No se acuerdan de esa repisa, amigos? La teníamos en la oficina y la puse a la venta. La voy a llevar ahorita porque la persona no puede venir. Y aprovechando que tengo el tiempo libre, aquí están los vidrios. Le dije que se la llevaba si estaba cerca. Está como 5 o 6 minutos de aquí. Ya acabé de vaciar el refri. Ahorita voy a venir a darle una limpiada. Ahorita en este momento no sabemos si vamos a dormir aquí. Vamos a dormir allá. O... Ay, mis vecinos andan medio locos.
o vamos a dormir en algún hotel. Tampoco tengo gasolina. Lo bueno que el chilango le acaba de hacer el cambio de aceite a la camioneta. Pero bueno, vámonos a entregar este mueblecito y ahorita regresamos. Amigos, ya vendí el mueble, no tengo gasolina, como les había dicho hace rato, así que voy a poner un poco de gas. Últimamente estoy súper, sí estoy súper ocupada, ¿verdad? Pero también andamos como que bastante para arriba y para abajo, así que una ponedera de gasolina cada rato, que es increíble. Yo no sé ustedes, ¿verdad, chicas? Me refiero a las chicas, cuando están embarazadas, ¿a qué hora sienten peor? Las náuseas matutinas le llaman, ¿no? A las náuseas del embarazo. Pero a mí me dan más fuerte en la tarde que en la mañana. Yo, por ejemplo, a esta hora, como eso de las 7, 8, yo me siento fatal, amigos. Es la hora que yo digo, ya no quiero saber nada de la vida. Y usualmente yo a esta hora siempre estoy tranquila, no estoy como que feliz, es buena hora todavía. Pero ahorita embarazada es la hora que yo siento que tengo más náuseas, que quiero vomitarme más. Y me quiero acostar. Y, me tomo una pastilla, una combinación de pastillas que ya les había comentado yo antes en el embarazo de Yuli. Que son de B6 y Unison. Y son como las Diclegis. Hay unas pastillas que se hicieron recientemente para las embarazadas para contrarrestar las náuseas. Y esa es la misma fórmula. Entonces yo me tomo esas y me ayudan, nada más que me da mucho sueño. Por eso me las tomo en la noche, como a esta hora, ya para caer dormida. Pero ahorita no puedo porque estoy súper ocupada. Y es lo que me ha tenido más como estresada, pienso yo. Porque, ay Dios, estoy manoteando ahí. Porque siento yo que no voy a descansar completamente, mentalmente, hasta que yo sepa que ya todo eso se terminó, ¿saben? Que ya entregué a la casa, que ya todo pasó. Así me siento. Así que, ni modo. Voy a pasar aquí a la tiendita, porque suegrita quiere una soda. Se la voy a comprar, le voy a comprar unas chucherías a los niños también, porque... comieron hace rato pizza, ¿se acuerdan? Lo de ella no han comido. Y como ya vacía todo el refri, ya no hay nada, ahora sí no hay nada. Queda más que verduras y así, pero... pero nada que se pueda... Así como frutita, ya nada de eso, se la acabaron todas, gracias a Dios. Canta con la guitarra. Aquí, miren. Va, por allá toca con el pie, ok, cuidado. Ay, cucuta más bonita. Ya mis hijos están cenando súper saludable, miren. Sabrita. Y leche. No, hombre, es que aquí somos la familia actual. Miren, hasta mi suegra la está aquí cenando. Ay, no. Y ahorita no tarda en llegar el chilango para subir el último viaje de cosas. Dice que estaba armando unos muebles allá, pero no se crean, amigos. Hay cosas que de plano no van a acabar. Estaba armando las camas, quiere que durmamos allá hoy. Así que a lo mejor hoy va a ser la primera noche en la casa. Si él instala un toilet hoy, doña Lupe, aunque no le ponga agua, con una cubeta le podemos estar bajando. Sí. Porque ahí hay agua. Nada más que... Ya es una cubeta y después pasa. ¿No es el plomero o quién va a hacer eso? Él sabe. Mi papá sabe. Yo quiero. Oli, ¿estás contenta porque vamos a irnos a la otra casa o te quieres quedar aquí?